chicos empiezan a apretar el tiempo. Esta competencia está siendo presentada por Dropline. Celia y Lisa ahora mismo se están disputando recuperar color en esta jornada de viernes. Tremendo segundo versus, el que vamos a vivir en este mismo momento con el arranque del versus entre Celia y Liz. Liz versus Celia, dos gladiadoras muy rápidas, dos gladiadoras que siempre se destacan en competencia y que hoy, como bien te dijimos al inicio del programa, buscarán su permanencia en la nueva generación de Calle 7. Es complicada la manera en la cual las chicas tienen que ascender por esta primera estructura metálica. El combinar justamente ese cubo con el perril complica un poco el pasar de un punto a otro en el set a la parte de las estructuras verticales. Así que Liz lo está haciendo muy bien. También Celia, las dos sabemos que manejan un nivel bastante parejo en cuanto a desempeño y habilidad. Era mucho tiempo y creo que el secreto de esta competencia es que tanto Liz como Celia puedan avanzar y cuidar la energía, dosificar todo ese desgaste físico para que no se cansen antes de tiempo. Ahí ya van manejando las mariposas en la cima de las torres. ¡Qué parejo acaba de arrancar esto, Cas! Muy parejo, y es justamente debido al nivel que tienen estas dos gladiadoras. Todo el búnker amarillo, algunos gladiadores del equipo rojo están alentándola a Celia. Del otro lado, Liz recibe el apoyo de Sol, también de su hermana Lucy, un búnker rojo que está bastante imparcial. Están todos mirando, observando, analizando. Donde no están imparciales es en la fanaticada, en el vivo. Ya hay Team Liz, también aquí en Celia. Muñez, ¿cómo está la cosa por ahí? Está muy parejo, inclusive el corazón dividido. Hablan algunas personas, corazón partido en dos, pero apoyando tanto a Liz como también a Celia. Tenemos a una gladiadora de la banca actualmente que se encuentra con una pequeña ventaja. Vamos Liz a ganar, dice Angie Díaz. Corazón dividido, pero voy por Liz, dice Celia. Justamente se le ve un poco lenta a Celia, dice Carlos. No para el equipo amarillo coacheando. Veremos si es producente o no para la gladiadora Celia. Cuando Liz ya llega a la primera campanada, también lo va a campanada número uno y volverán otra vez nuevamente. Tiene que haber una retención de 10 segundos para la gladiadora Liz y una sanción que va a recibir porque tocó en este caso con el piso la madera, cosa que está prohibido. Dale Celia que vos podés. Celia está más cerca, dice una cuenta también de fans. Vamos Liz a ganar, espero que Liz vaya al amarillo. En cuanto a la encuesta se refiere, tenemos a una Celia liderando con el 57% y a una gladiadora 43% que es Liz. Cumplió la sanción de 10 segundos, también ahora recibe una mini sanción la gladiadora Celia también por otro incumplimiento. Queda mucho, apenas llegamos a 3 minutos de competencia y la banca es solo para una. Y lo que está haciendo es tratar de apurar el paso porque hay una Celia que le está pisando los talones. Ella también quiere recuperar color de este lado y se está tratando de subir lo más rápido posible por esa estructura, llevando ese peldaño que podría llegar a ser también una complicación porque tener solamente una mano para subir y bajar la estructura está bastante complicado. Sabíamos que este duelo iba a ser candente porque las dos gladiadoras tienen las mismas condiciones físicas y ambas tienen hambre de ganar. Tanto Celia como Liz están ya con una campanada a su favor y todavía queda mucho tiempo. Mientras tanto, vos, fanaticada, tenés que dejar tu voto de confianza en la encuesta que ya está activa en @calle7py. Celia, te cuento que es la fanática porque se lleva el 57% de los votos y Liz se lleva el 43%. El 43% de una fanaticada que obviamente quiere verla a Liz. Está ganando Celia ahora en la encuesta de redes sociales. Pero tranqui, que esa encuesta obvio que puede llegar a cambiar. Pero tranqui, porque lo que puede llegar a cambiar en la competencia, obvio, que depende de ella, no de ese porcentaje en las redes sociales. Liz y Celia están súper concentradas mirando y tratando de desenroscar esas maripositas. Y ya veo que el señor juez está señalando una de las maripositas que a Liz se le cayó al suelo, Dani. Recordar que además de ver el live de Calle 7 Paraguay en Facebook y también @calle7py en Instagram, puedes seguir votando con los hashtags correspondientes de los gladiadores de la banca. Tanto Jesús C7, Mega C7, Santi C7 como Lucas C7. Ustedes pueden seguir votando porque esta noche dos de ellos tendrán la posibilidad de recuperar el color. Liz tuvo que bajar hasta el suelo para buscar esas dos maripositas que se le cayó y se haya dado cuenta o no sé si es que es 5 minutos. Inclinada sea una estrategia por parte de Liz.
ver que está un poco inclinada su tabla. Al parecer se trata de un error, Cass. Ahí está Liz corrigiendo luego de que bajó para agarrar las mariposas. Y este pequeño inconveniente le da una cierta ventaja a Celia, que ya empieza a subir nuevamente la zona de las escaleras invertidas. Ahí va Celia, ahí va Liz, y nuevamente se pone muy pareja la competencia. Las dos están descendiendo prácticamente al mismo tiempo. Liz está subiendo a ese terreno, lo mismo está haciendo Celia. Esto se define a todo por todo, chicas. Una de ustedes dos puede recuperar color. Atención, no cometer errores, porque en esta competencia cualquier error le puede costar muy caro. Ahora Celia, con todo el apoyo también en vivo de la fanaticada que está presente en el estudio, empieza a tener una ventaja y ya moviéndose peldaño trata de avanzar por encima de Liz también, que ya se encuentra en el mismo sector. 4 minutos, 1 segundo. 4 minutos, en 4 minutos esto puede cambiar, puede variar. Ahora se puso muy intensa, muy pareja la cosa. Las dos están avanzando prácticamente al mismo tiempo. Cuidado ahí, chicas, con esos peldaños, porque no tienen que tocar el suelo. Si toca, van a estar recibiendo una amonestación. Liz sabe incorporarse en ese cubo, mueve ese turril. Están muy parejas entre Celia y Liz. ¡Qué competencia, Dani! La presión que estamos viviendo también entre el vivo del Muñe y del vivo acá es increíble. La fanaticada empieza a responder, se empieza a levantar. Así que, Muñe, ¿cuáles son los pálpitos por ahí? ¿Quién va ganando? Pregunta Adri. Esto está empatado. Es un empate técnico, pero por distancia levemente la gladiadora Celia se empieza a notar el cansancio. Todavía queda más de 3 minutos y está impresionante. Dale una Liz, fuerza, dice Camil. También Pame Roa, fuerza que vos podés, Liz. Celia, dice Pío, también todos están sufriendo, todos están viviendo a pura adrenalina lo que es esta tremenda competencia. Espero que pierda Liz, vamos Celia, ya que ya está aquí, vamos Celia a ganar. Liz, tenés que ganar, dice Cari, la Silva apoyando a la ganadora Liz. Cuando la vemos a ambas ya en la parte de las mariposas, tendrán que tener mucha, pero mucha presencia, mucha consistencia también para poder acelerar y ganar. ¿Qué onda, Pico Liz? Ah, dice Soledad que se puede también a gritar y todavía nos queda tiempo. Ay, 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 lo que va a tres, aparte, mira, impresionante. Todo el público presente, también en el live de Instagram y de Facebook, vibrando este mega viernes, parte 1 de Calle 7. Y sigue el slide ahora, nos metemos en los últimos 2 minutos, 20 segundos. Y rendirse, no es opción. Cada una tiene su técnica y su estrategia para que esas maripositas no se escapen. Esa parte es súper importante, Dani, porque lo que nos va a pegar es tener que salir a buscar esa mariposita caída. Celia está compitiendo demasiado tranquila. Increíble cómo hay una adrenalina en la fanaticada, pero Celia está igual compitiendo con mucha tranquilidad. Esa tranquilidad que a veces desespera a todos los compañeros de la marea amarilla. Ahora, mientras ella coloca ya ese tercer peldaño, es Liz ya la que empieza a descender en la zona de las escaleras y también empieza a tener una ventaja. Dos campanadas para Celia, dos campanadas para Liz. 140 segundos, cada vez queda menos tiempo, cada vez estamos más cerca de conocer a la gladiadora que va a recuperar color, a la gladiadora que va a quedar en la banca, y esto va a tener continuidad, esto se va a estar replicando a la noche. Increíble la adrenalina, qué locura, qué emoción. Mega viernes de Calle 100, ¡momento! Esta primera misión de la tarde definimos la situación de las gladiadoras que hoy pelean por su permanencia en competencia. Parpadeé, Dani, pero te juro que parpadeé y la veo ya allí casi casi llegando al final de esa ratonera. ¿En qué momento tan rápido avanzó Liz? Celia lo que hizo es detenerse a tomar agua un rato. Luz, hermana de Liz. ¡Último minuto! Dándole todo su apoyo a Liz. Sol está en el suelo también, en piso, tratando de darle su aliento. Se las ve muy cansadas. No hay tiempo para respirar, pero es entendible que el cuerpo de ambas ya sienta toda la presión y todo el cansancio de este segundo super versus Celia versus Liz, Liz versus Celia. Una de ellas va a la banca, una de ellas recupera su color. 30 segundos, Dani, es ya lo que le queda a esta competencia. Muy poco tiempo queda para que estas gladiadoras den un último esfuerzo, que den un último sacrificio. Decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo!
alegría, de festejo. Por otro lado, hay lágrimas, tensión, porque efectivamente Celia, participante de la nueva generación, hoy forma parte de la banca de Calle 7. Vení, por favor, hasta donde estamos Dani y yo, porque te queremos hacer entre de un color. Es muy significativo lo que está pasando contigo, Liz. Recordamos, y al menos yo recuerdo lo que pasó en la temporada pasada, cuando estabas ahí tan cerca de esa fecha importante, y ahora podrías estar peleando por lo mismo. Adelante, Liz, ponete este top. Disfrutar el momento, sentir también el cansancio, de verdad, una competencia sumamente demandante, una rival Gas que le hizo competencia segundo a segundo, prácticamente al punto que todo se definió al término de la competencia. Liz, como ella dijo, una gladiadora que por primera vez tal vez recibió el apoyo, el voto de la fanaticada, y hoy creo que Liz respondiste a toda tu gente. Porque sin ellos esto no iba a ser posible, y yo le dije que no le iba a defraudar, y acá está mi topo amarillo. A festejar, Liz, te sumás al equipo amarillo. Después vamos a preguntar al equipo amarillo cómo la reciben también. A Liz, este es el lado A y este es el lado B, que está ahora mismo con Muñe. ¿Cómo está Celia? A todo el equipo amarillo, enojados y tristes también. Meli llorando en estos momentos. Celia, lo diste todo. Sí, realmente. Fue una competencia muy pareja para el tiempo que yo tengo acá en Calle 7 a comparación de lo que ella tiene. Fue algo muy parejo y no me pongo triste, la verdad, porque la banca es transitoria y yo sé que de esto voy a salir mucho más fuerte. Bueno, todos te estaban alentando, es momento que te tengas que poner este top de banca, transitorio, viendo de sí, Celia. Y sobre todo, bueno, enfocarte ahora a lo que se viene. En un momento dado pensábamos inclusive que hasta podías ganar porque estabas en el frente de la competencia. ¿Qué fue lo que más te dificultó en el circuito? Yo creo que me cansé rápido. Yo sé que pude dar más el último tiempo, pero al ver que tenía una desventaja me desanimó completamente. Pero bueno, son cosas que pasan y yo sé que voy a salir de acá más fuerte. Y yo sé que le puedo ganar a cualquiera de las chicas de la banca, ya que tanto me estaban haciendo cosas ahí atrás. Magno, ¿querés decirle algo a Celia? Fuerza, Celia, que está saliendo esta remera. Este top no te va a durar mucho tiempo. No te va a durar mucho tiempo, fuerza. Gracias, Magno, pero yo creo que... Hoy no puedes hablar de resistencia. Porque una chica de que está en competencia 2 meses... Te ganó a vos teniendo un año en Calle 7. Ah, bueno, Sol está, claro, Sol está festejando que va a la banca y, sí. Y Celia también aprovecha y tira un bocadito. Entonces ahí se armó un verso. A ver, Celia, el último. Sol, una cosa nomás te voy a decir. La maldad nunca va a triunfar. Si vos tenés esa actitud, nunca vas a salir adelante. Ay, 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 me sorprendí. Y también me da así como un poquito de temor verla a Jessy abrazándole a Sol. Recordemos que Jessy y Ceci también llegaron a tener momentos de roce y de tensión con Celia. Ahora Celia va a tener que sumar ese grupo. ¿Qué tal, Beuki? ¿Por dónde vino, Acordate que le traicionaste a tu propia amiga. Le dijiste, le insultaste que la banca no opina y te burlaste a tu propia amiga. ¿Qué clase de amiga sos? Celia. Porque ya está en la banca. Y yo soy la capitana de la banca, te espero. Y tu opinión no va a contar ahora mismo. Obvio, si capitana de banca no me puede ser. Sí, igual bueno, si ibas conmigo, pero... igual ibas a perder. Yo sé que sí. Porque ay, yo no me cansé. Yo me pinché porque se cayó mi testimonio. Porque de cardio. Y de... Porque tu cardio. Y ahora yo vi que yo sí te puedo ganar. Te voy a decir. Y obvio, y al menos eso tenés que hacer. Que pido un año estás en Calle 7 y seguís perdiendo y seguís estando. Espera, queremos escucharle a Jessy también. Jessy, ¿algo para decir? No, y como ella dijo que la banca no opina, ahora...